Aquí le mostramos un caballo que es la mascota de las Cabbage Patch Kids, las muñecas repollo. Y este que tenemos aquí está cargando a la princesa Sofía, una muñeca de peluche con un vestido que diseñamos nosotros para ella. Aquí también puede ver que este caballo tiene una fresa en la parte de atrás y tiene la silla, tiene pestañas muy largas y una mancha característica en el frente. Este caballo le llaman Little Pony Fakies. Y esto es porque la línea de las Cabbage hizo este caballo pony cuando empezó la moda de las de los ponies de Hasbro. Y como no era de la línea, sino que era hecho para las muñecas de Cabbage, les han nominado fakies. Y este que está aquí fue hecho en China, pero hay muchos hechos en otros lugares. Aquí yo estoy mostrando con esta muñeca porque los juguetes pueden ser usados con múltiples propósitos y pueden ser reinventados y pueden ser también reciclados o repurpose, como hechos para otra condición que no fue la original. Por ejemplo, este fue hecho para la muñeca Cabbage o Repollos, pero también ahora con esta muñeca que es más moderna, las niñas pueden utilizarlo porque la idea es que ellas tienen una mascota para su muñeca y pueden recrear situaciones en los que la creatividad va a jugar un papel. En este caso, la muñeca que va a montar el caballo, y ellos van a imaginarse los diferentes sitios que este animal con mascota con su muñeca que es simulando una persona van a intercambiar. Van a ir a jugar o van a correr o van a hacer diferentes cosas. Los juguetes en general están diseñados para estimular la imaginación de los niños y ahora también son muy populares entre los adultos que crecieron con ellos, porque ahora estos son vintage que llamamos. Fue hecho en los 80s, las caballos y los caballos mascotas le siguieron. Pues esto fue solamente una idea para mostrar qué cosas se puede hacer con los caballos y las princesas o las muñecas, no necesariamente que son la correspondiente.